tardes, amigos que nos escuchan. Estamos nuevamente aquí en su programa de Producto Sano Quintana Roo, otra vez con el apoyo de Ramón Aguilar, este amigo que ha apoyado, que ha decidido apoyar a los emprendedores. Recuerden que somos un grupo de productores de Quintana Roo, tenemos puros productos sanos de Quintana Roo y que estamos en el proceso de transitar hacia la certificación orgánica. Este sello Producto Sano de Quintana Roo es una fase intermedia entre lo que podría ser un producto convencional y un producto orgánico certificado. Nosotros no tenemos el certificado orgánico, pero estamos en ese proceso. Así que pues aprovechamos este espacio que nos da Pulso Sur y nuestro amigo Ramón Aguilar para empezar a hacer esta difusión. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada de lujo con mucha experiencia en el tema de salsas habaneras. Así que, por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Marina Piedra, vengo representando a un grupo de mujeres de la comunidad de Sergio Butrón Casas. Les saludo muy cordialmente y le doy las gracias al señor Ramón que nos abre las puertas aquí para hacer difusión de nuestros productos y también al amigo Enrique Gálvez. Ah, pues muchas gracias. Sí. Este producto de salsas y otros productos de Sergio Butrón Casas tiene ya un buen rato, ¿no? Sí, estos productos desde el 2002 los empezó a trabajar mi madre con un grupo de mujeres y ya después hace 4 años nos quedamos trabajando como empresa familiar con mis hermanas, mi hija y ahora sí que en la hora de la elaboración y de sacar cargas grandes, pues participa toda la familia, los hijos, los sobrinos. O sea, es una empresa familiar, básicamente. Sí, así es. Eso creo que es muy, muy importante. Me dice, sí. Entonces, ¿ya llevan cuántos años en total? 4 años. 4 años. 4 años y ya estamos constituidos legalmente desde hace 3 años con la marca, dando a conocer esta marca. La marca que se manejaba antes era la Flor de Butrón y por muchas cuestiones tuvimos que dejar esa marca, pero ya con la marca Riscosa estamos trabajando desde hace 3 años. Ya. ¿Y por qué marca Riscosa? ¿Qué quiere decir eso de Riscosa? Hombre, este nombre surge porque mis hermanas y somos 5 hermanas, somos piedras. Entonces buscábamos, así que rompiendo nuestro coquito, tratando de encontrar un nombre para la hora del registro. Y ahora sí que es un lío, eso de irte a registrar. llevas muchas ideas. Y en el momento de que vas metiéndolas, ya está registrada. Entonces ahí como que hicimos un juego de palabras y dijimos, bueno, pues somos mujeres, somos piedras y pues vamos a ponernos riscosas. De risco, de piedras. Ah, muy bien. Sí, qué así bueno. Es. Hace un año más o menos, uh-huh. Yo tuve la oportunidad de estar allá en su cocina, en la preparación de salsas. Así es. Y bueno, porque parte de la tarea para conseguir este certificado de producto sano, o este sello de producto sano, uh-huh. Era conocer sus instalaciones, su proceso productivo, pues realmente tener la evidencia de que realmente trabajan, que realmente lo elaboran, ¿verdad? Porque muchas veces usamos Quintana Roo como producto o como marca y resulta que no son productos elaborados acá. Nada más tiene la marca o el nombre. Así es. Pero hace poco, por ejemplo, he sabido de la marca de café Cancún o cosas de ese tipo, productos que aquí no se que elaboran. No son de entonces, aquí. Bueno, pues se aprovecha. Así. Por el boom turístico y el beneficio, pero no son productos de acá. Y es que este tema del certificado producto sano, la idea central es que pudiéramos, y de hecho lo hicimos, constatar las áreas de producción primaria, si es agricultura, claro. O fruticultura. Después fuimos a conocer cómo lo cultivan, cuál es el tratamiento, luego cuál es el procedimiento para elaborar, cómo envasan. Y finalmente, cómo lo promueven, cómo lo venden, ¿no? Claro. Incluso hicimos un diagnóstico de sus necesidades en infraestructura y demás, y aparte de eso, pues su marca, ¿no? Sí, nosotros tenemos una gran ventaja,
Mi madre pues ya tiene 16 años trabajando las salsas, entonces ella tiene toda la experiencia. Y pues trabajamos con productos de productoras, valga la redundancia, de productoras de chile habanero, de las diferentes localidades. Tenemos dos grupos de dos personas, de dos grupos de mujeres que cultivan el habanero en invernadero, independientemente de que también nuestro proveedor es uno de los compañeros de aquí que está certificándose como producto sano. Nuestro amigo Gilmer, también él, Gilmer es el proveedor también este es en uno la de Milpa nuestros, Maya. así, también es uno de nuestros proveedores. Y pues aquí lo importante es que nosotras somos las que generamos nuestro propio empleo. Nosotras mismas vamos y promovemos los productos en las ferias. Y en esas ferias ya hemos agarrado clientes. Entonces ahorita nos dedicamos a surtir a nuestros clientes que ya tenemos en diferentes estados y buscar abrir más mercado. Aquí ya hemos logrado encontrar puntos de distribución y en algunas comunidades también estamos distribuyendo las salsas y pues bueno, vamos abarcando poco a poco. A ver, yo veo aquí muchos frasquitos. No sé si Sí, podemos adelante. agarrar alguno que nos explique. Este es un producto habanero en escabeche. Se ve nopal, zanahorias, cebolla, supongo que los especies, ¿no? Sí, así los condimentos. ¿Este producto es nuevo o tiene ya tiempo de que lo está produciendo? No es nuevo. Yo creo que de los nuevos sería una pastita que sacamos de habanero. ¿Esta? Ese, así es. Ese es el producto nuevo y yo hoy no trajimos un producto que tenemos nuevo de una salsa con chaya. Salsa Ah, habanera con buena chaya. combinación. Sí, así es. Acá dice picosa y sabrosa. Eso Sí. habrá que probarlo. ¿Eh? A ver quién lo aguanta, ¿no? Este es Sí. el habanero tamulado. No, bueno, no es el habanero tamulado. Esta es un poquito más en trocitos. Ah, ok. El habanero, la zanahoria, la Ah, cebolla ok. en trocitos. Y también está muy picosa. Sí. Para esa gente que aguanta mucho. Así es. Este producto no lo conocía. No, este es una pasta de chile de árbol. La vendemos Ah, ok. para sazonar las carnes, para las costillitas, para las milanesas, la pechuga. Nada más, le recomendamos a los clientes ponerle un poquito y ponerle a la plancha y ya solucionó el asunto de la cocinada. Ah, pues Sí, habrá que así probarlo. es. Muy bien. Sí. Las otras son las salsas que ya Las conocíamos. salsas que ya conocen, que ya es Esta, muy conocida. esa es la más popular de todas las salsas, la más Sí. antigua tal vez. Esta es la más antigua. Esta salsita de habanero está en sus sabores naturales: habanero, zanahorias y ajos. Como Y las especias, ¿no? Y algo importante que yo quería comentar: esta salsa es salsa chipotle. Todos los productos que usamos para esta salsa aquí se hacen, aquí los conseguimos. Esta salsa lleva chipotle y lleva piloncillo. El piloncillo lo estamos comprando con nuestro amigo Anip. ah, José Anip Así del, es, don ajá, José Anip, sí, que tiene su del Tucán de empresa, el Sacchán. Tucán de Sacchán, ahí en la localidad de Carlos Amadrazo, y entre Carlos Amadrazo y Sacchán. Entonces, tratamos de ayudarnos todos, ¿no? Comentó una cosa que tiene chaya. Sí. Esto también está ahí el proveedor de chaya, nuestro Tenemos, amigo Omar. sí, por Ah, ahí perfecto. con don Omar tenemos el convenio para surtirnos de la chaya, que él tiene certificada su chaya como producto orgánico, la Ah, chaya. Él sí la tiene certificada. tiene Entonces, certificado. estamos tratando de aprovechar De todo lo que aprovecharse tenemos aquí unos y otros. en Quintana Roo y ayudarnos unos a otros también, ¿por qué Creo no? que eso es excelente porque somos los mismos consumidores, Sí, productores y así es, consumidores a la así vez. es. ¿Cuánta de esta salsa, cuál es su demanda de esta salsa, que es la más conocida? Más o menos, ¿cuánto De produce? estas ¿Cuál es su demanda? salsas, aquí yo creo que estamos distribuyendo como
como unas 500 piezas por semana. Excelente. ¿Aquí en la ciudad de Chetumal? Sí, aquí y en las localidades. Tenemos ya en algunos mercaditos que llevamos, en algunos restaurantes, en la tienda de Don Chevo. También ahí entregamos productos. Y en las diferentes tiendas de productos artesanos, también ahí llevamos a las tortillerías y a las tienditas. Estamos tratando de abarcar lo más que podemos, llegar al mercado local. Así es. Ok. Sí. Una pregunta que creo que va a estar repitiéndose en todos los casos. La dificultad de mantenerse como organización social, como una cooperativa. ¿Cuáles serían las cuestiones más complicadas Una sociedad cooperativa. Bueno, nosotros tenemos dos cosas bien importantes a nuestro favor, pienso yo, que es básico en un grupo que trabaja y siempre va a tener algunas pequeñas dificultades. Pues que como somos familia y somos hermanos, normalmente no tenemos ese tipo de problemas. Siempre hay como que un acuerdo, un arreglo y no hay ese problema entre nosotros. Solidaridad. Así es. Y pues yo creo que también la parte que nos mantiene unidas y trabajando, pues es mi madre. Entonces, por ese lado no hay el problema. Okay. Sí. Sí, porque me decía un amigo que nos acompañó aquí la vez pasada, Arturo Bolaños, producción de miel. Que era terrible que las sociedades cooperativas viven un año o dos años en cuanto que se reparten los recursos que consiguen y prácticamente desaparecen, ¿no? Sí. Por la dificultad. Pues fíjese que nosotros, yo creo que muy al contrario, vamos creciendo poco a poco. Ahorita tenemos clientes en la Ciudad de México, tenemos dos clientes, tenemos en Guadalajara, Tlaquepaque, Jalisco, Puebla, Ciudad Juárez, Monterrey, en Oaxaca. Distribuidores. Tenemos puntos de distribución allá en esos lugares. Y ahorita ya tenemos, acaban de llegar apenas ayer los certificados de los productos para tablas nutrimentales. Entonces ya nuestro producto, creo que ya la próxima semana ya debemos de tener las etiquetas con la tabla nutrimental. Así que es un requisito indispensable para poder llevar nuestro producto, ¿no? a más mercado. Y y estamos trabajando también con la imagen corporativa de la empresa. Entonces, yo pienso que vamos creciendo poquito a poquito, pero vamos avanzando. Y bueno, ya sobrevivimos 3 años, casi 4 años, entonces hay que aguantar un poco más. Ya eso ya habla. Sí, yo nada más para terminar este bloque y hacemos una pausa, mientras comentar una cuestión que creo es muy importante. Hace 6-7 sexenios fomentábamos las organizaciones sociales. Y después dejamos de fomentar el apoyo a organizaciones y se empezó como política pública a apoyar a individuos y se rompieron físicas. Las organizaciones sociales. Ahora en esta nueva tónica colectiva que impulsa el presidente electo, parece que regresamos un poco a la cultura de la organización social, del trabajo colectivo, y ojalá pues que vaya resultado. Sí, ¿no? sí va a funcionar. Sí, hay mucho que aprender eso. Bien, hacemos una pausa y nos incorporamos en un ratito más. Ya vino nuestro productor estrella de Habanero, a Gilmer Arroyo, para que lo tengamos aquí en la mesa. Excelente. Bien, regresamos. Gracias. Bien, amigos, pues estamos de regreso aquí en su programa Producto Sano Quintana Roo. Se nos acaba de incorporar el compañero Gilmer Arroyo, ya estuvo en alguno en un programa de estos, y además es muy conocido aquí Gilmer, ya no necesita presentación. No, ya se volvió famoso. Nos presente a nosotros. Así estamos, ¿verdad? Para servir y para apoyar. Pues Milpa Maya, siempre con mucho gusto me da a conocer a Gilmer desde hace muchos años y he sabido lo persistente que ha sido con la idea de las empresas y cómo se ha superado. Nos conocemos de hace un buen rato, ya así que pues años. Es un gusto que esté aquí. Además, Gilmer, con sus invernaderos y su experiencia en la producción de chile habanero, pues también eres proveedor de riscosa, ¿no? Así es. Entonces, creo yo que esa es una parte valiosa. Estábamos comentando antes de la pausa que lo importante que era
que entre nosotros mismos consumamos nuestros propios productos. Comentaba aquí la compañera que uno de los productos nuevos lo agrega con harina de chaya, ¿no? Del compañero Omar. Y bueno, pues si además es consumidor tuyo, pues así es. Eso está muy bien. Sí, pues yo creo que es uno de los temas que son importantes atender, es el tema del consumo entre nosotros como empresas en Quintana Roo. Pero acá hay un aspecto muy interesante todavía que va más allá de nada más consumir entre nosotros, el tema de nuestras producciones y intercambiar negocio. Hay un punto importante en el caso de las salsas. Por ejemplo, una gran ventaja que tienen las salsas que todavía no están consumiendo muchas toneladas, digamos, semanales de insumos, al ser un producto más casero, tiene mejor sabor que muchas otras salsas, claro, que se hacen ya industriales. Entonces, eso le da una gran ventaja, el sabor, número uno. Y número dos, que al ser volúmenes todavía relativamente pequeños, le permiten a empresas, por ejemplo, como Riscosa, poder hacer esquemas de convenios con, en el caso con nosotros, como Milpa Maya, como productores de la materia prima. Milpa Maya es la única empresa que tiene la certificación a nivel, pues ahora sí que a nivel mundial, pero bueno, ese es en la península de Yucatán aplica. Somos la empresa que tiene la certificación de la denominación de origen del chile habanero. Entonces, es decir, una empresa de salsas, Riscosa, podría buscar una certificación también para que el día de mañana su producto sea vendido en tiendas gourmet, orgánicas, premium, digamos, en ciertos niveles de tiendas a un mejor precio, y obviamente eso ayuda también a la empresa. Pero para poder hacer eso, la empresa necesita consumirle, por ejemplo, a un productor que tenga la denominación de origen del chile habanero, la certificación. Claro. Entonces, eso es la ventaja que le da, porque los volúmenes de producción que nosotros tenemos como empresa probablemente son pequeños también comparado con lo que el mercado solicita. O sea, el mercado solicita muchísimas toneladas semanales. Entonces, así se pueden lograr esquemas de convenio en donde empresas como nosotros podemos surtirles a ellos, o surtirles el 100% de su producto que requieren, porque es un requisito para que se puedan certificar con una denominación de origen y entonces alcanzar otros mercados de exportación. Entonces son cosas que se pueden buscar de estrategia. Eso. En cambio, una empresa salsera que consuma, no sé, 20 toneladas a la semana, que sí las hay, o sea, en Yucatán hay empresas grandes, sin decir marcas, de habanero sí, que consumen, sí, sí, a la semana 20 toneladas de chile fresco. No, nosotros nunca les llegamos a surtir el 100%, pero porque no tenemos el volumen suficiente. Pero precisamente esos clientes que tenemos nosotros, que quisieran ellos certificarse con la denominación, o sea, que su salsa el día de mañana tenga un certificado que diga, esta salsa está hecho con chile habanero, con estas características de calidad, con la denominación de origen, esas salseras no lo van a poder hacer si no compran o si no consumen el 100% de su materia prima a una empresa que tenga la certificación del producto, claro, en este caso de la materia prima, que es el chile habanero. Entonces, las empresas pequeñas sí lo hacen, o sea, sí lo podrían hacer. Entonces, son cosas que vale la pena recalcar, porque mucha gente todavía no sabe cómo funciona el tema de las certificaciones. Y yo creo que quiero ahondar un poquito en el tema de las denominaciones de origen, porque vale la pena que nuestra audiencia escuche y sepa que las denominaciones de origen son productos de una cierta región del mundo, que eso aplica para cualquier parte del mundo, o sea, en diferentes partes del mundo, como por ejemplo, por decir un ejemplo, Francia tiene no sé cuántas denominaciones de origen, pero vinos, quesos, etcétera. Pero esos productos con denominación de origen que tienen un certificado, que nosotros a nivel mundial puedes, como cliente, puedes consumir un producto que dice certificado con denominación de origen, significa que tiene una calidad específica muy alta. Entonces, a nivel mundial se consumen productos con denominación de origen, pero México no tiene muchas denominaciones de origen. Nuestro país tiene, la más conocida es la del tequila a nivel mundial. Sí. Cuando hablas de México a nivel mundial, cuando vas a alguna feria de negocios, te dicen, México, tequila, o sea, y se identifica con la denominación de origen del tequila, que lo tiene México. Pero aparte del tequila, México tiene, en total tiene 15 ahorita, incluyendo la del habanero, el tequila, y tiene... Qué poquito, ¿no? Tiene 15. Digo, para tanta, sí, tanta, sí, esa es una de productos. Es cierto, es muy poquito. Entonces, el gobierno federal ahorita
el actual y el entrante, ya están trabajando en el tema de las denominaciones de origen para que fomenten muchos productos en el país que sí se pueden certificar con denominación de origen. Hay desde, pues, desde cafés, desde la pitaya, desde la pitaya, por ejemplo, se puede hacer, o sea, hay la miel de melipón, hay muchas cosas que sí se pueden lograr. Y eso le va a permitir a nuestro país tener muchas, muchos productos que tengan denominación de origen, y así compites como país. Estamos hablando de una cuestión global. Como país compites con muchos productos que mandas al mundo. Y eso significa que al mandar muchos productos al mundo, te permite a ti como país la entrada de divisas, o de, en este caso de por las exportaciones, entran divisas al país y el país se vuelve más fuerte económicamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? El gobierno federal, en este caso, fomentar que existan denominaciones de origen. Ahorita, por ejemplo, en la zona de Jalisco están trabajando un chile, que es el chile yahualica. Entonces, este chile solo se produce en esa región, están trabajando en ese proceso. Así como ese, nosotros aquí tenemos el chile mash, por ejemplo, el mashito. El chiquitito. Ese pues es de esta región. O el otro, ese grandote verde, ¿cómo se llama? El chile... ¿Jalapeño? No. ¿Serrano? No, el verde este largo. Bueno, es Ixcatic, que hay Ixcatic, por ejemplo, ese hasta también puede ser. Hay otros, por ejemplo, en el caso del tomate, no sé si han visto el tomate, hay uno que le llaman el Zumpac, que es un tomate pequeñito, así como el cherry. Más chico que el cherry, es silvestre. Ese tomatito tiene muy bonita presentación, se da muy bien en esta región, porque aquí, es nativo. Y nada más que es más ácido, es acidito. Es ácido ese. Como para hacer salsas picantes, queda perfecto ese tomate en Zumpac. Entonces, ese tomate, por ejemplo, se podría hacer todo el proceso de la normatividad federal, o sea, a nivel país, para que se logre. Es a nivel mundial, de hecho, las denominaciones de origen son a nivel mundial. Entonces, si México fomenta que el tomatito Zumpac tenga denominación de origen de esta zona, por ejemplo, pues ya tienes un producto más que compites en el mundo. Entonces, hay que abrir digamos, la ventana a darnos cuenta que estamos en un negocio global. O sea, los negocios que desarrollamos, cualquier producto, ya no compite nada más en su zona, sino compite como un producto en todo el mundo. O sea, si uno lo quiere hacer, obviamente, ¿no? Claro. Gilmer, aquí, por ejemplo, siempre estamos aquí, sus salsas de Riscosa, pues ya tiene el sello aquí de hecho en Quintana Roo, de hecho en México. Su código de barras, así como esto, ¿hay un logotipo para los certificados de origen? En eso se está trabajando como gobierno federal. Bueno, sí hay logotipos para las denominaciones de origen, pero el del habanero todavía está en el proceso de que saquen un... Es nuevo. No hay muchas empresas que lo que tengan ya la del habanero. La primera empresa que se logró certificar es Milpa Maya, precisamente, y nosotros estamos ahora sí que al frente de la lucha de que pues otras empresas se certifiquen, que cumplan con los lineamientos de calidad, pero también al ser varias empresas ya se empieza a fortalecer el gremio de productores de habanero, en este caso de la materia prima, y ya empieza, se va a empezar a utilizar ya un sello distintivo que diga chile habanero con denominación de origen, va a tener cierto sello, que eso todavía el gobierno tiene que establecerlo, el gobierno federal, no está todavía ese sellito. ¿Cómo nosotros podemos, cuando expedimos un producto con denominación de origen? Pues en la factura, nosotros se pone el texto que dice este chile habanero tiene una certificación, y se pone el número, el código de certificación de que tenemos esa autorización. Claro, ya entonces, pasamos reglas. Yo ya mis productos ya pudiera poner elaborados con productos con denominación de origen. Productos de Gilmer Arroyo. Lo que pasa es que para la salsa, el primer paso es que, digamos, que la salsa, el producto, su materia prima sí venga de un chile habanero certificado. Eso sí lo puedes hacer, o sea, podemos, porque ya nosotros te surtimos habanero, no hay problema. Pero necesitas pasar un proceso con los organismos de certificación que existen a nivel nacional, que de por sí les van a venir con Riscosa, van a decirle, a ver, ok, sé que le compras chile habanero a una empresa que tiene el certificado de la materia prima, ok, pero tú como empresa salsera, necesitas cumplir también estas reglas, es decir, la limpieza, la inocuidad, los procesos, temas de, bueno, ahí ya son amplios, que ya no sé, o sea, eso es un tema que la certificadora, que la agencia de certificación y las unidades de evaluación son las que vienen y dicen, a ver, ¿cumples con esto? Nosotros
En el caso de la materia prima o en la base agrícola, pues cumplimos ciertas reglas que son enfocadas a la producción agrícola. Pero ya en la producción o la elaboración de salsas, que es industrialización de un producto, pues ya son reglas diferentes. Pero sí se puede iniciar el proceso. Sí. O sea, yo creo que valdría la pena que se empezara a hacer, ¿no? Sí, pues ya, o sea, los primeros pasos ya los dimos. Ya tenemos incluso las tablas nutrimentales. Entonces, sí, bueno, ahorita en estas no, porque apenas ayer nos las entregaron. Apenas ayer me las entregaron. Conozco sus instalaciones, así que sé mucho de lo que comentas. Yo veía como una dificultad en el término de la certificación, que casi había que poner una secretaria que esté anotando todo el día todos los procesos, ¿no? Que es lo que pasa es que sí, en gran medida todo proceso de certificación te lleva a cierta complejidad, pero si lo vemos desde en retrospectiva, no es malo que una empresa X de cualquier tipo de producto se certifique en ciertos procesos, es decir, claro, cualquier tipo de certificación de calidad te sirve para recordar y para ejecutar los pasos debidamente correctos para que tu producto siempre mantenga unos estándares de calidad muy buenos. Sí. ¿Por qué? Porque la salsa en este caso lo hacen con muy buena calidad, pero ¿qué sucede si los estándares o los procedimientos a veces no se cumplieran? Ella, por ejemplo, puede venir a un programa de digamos, como una entrevista ahorita, ¿no? Claro. Pero, ¿qué pasa si no hay un ejemplo, ¿no? Digo, no es el caso de ella, pero ¿qué pasa si ella, por ejemplo, deja a un grupo de personas trabajando y ese grupo de personas pues apenas se capacitó y no tiene los manuales de operación, los procedimientos? Entonces, esa persona o esas personas que no tienen esos estándares de procedimientos, pues no están calificados. Se pueden brincar un paso de alguna cosa y de pronto el producto venga con la etiqueta del heladito, o sea, o que cosas, no sepa igual. Pues, o que no sepa igual, que sería lo más drástico. Claro. Entonces. No, todos esos detalles se cuidan mucho, porque entonces ya son pérdidas para nosotros. Exacto. Porque entonces, ese producto no sale a la venta. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a las certificaciones o los procesos de certificación? Que te permiten recordar lo que uno sí sabe hacer, pero a veces nosotros mismos, por la misma confianza que tenemos, dice, no, pues que ya lo sé hacer, tú sí. Sí. Pero el que está entrando, por ejemplo, no tiene los manuales. Entonces, los procesos de certificaciones de cualquier tipo, de ISO 9000, de calidad, son buenos. O sea, vale la pena hacerlos. ¿Por qué? Porque nos sirven a nosotros mismos para mantener nuestros propios estándares de calidad. Y aunque no tenga la certificación por claro, garantía que hacerlo. Vale la pena. Pues, las recetas, Marina nos comentaba que era la receta de su mamá, ¿no? Que tenía muchos años haciendo. Sí, mi mamá desde el 2002. Hoy en día ya tienen procesos. Ya tenemos procesos. Claro, esa es la ventaja. Y pues generalmente, si no estoy yo, están mis hermanas, está mi hija, o sea, siempre estamos todas involucradas. Si usted no va y yo voy a ir, ya me puedo guiar un manual para ver cómo le voy a hacer y todo eso, porque este sería el tema. Claro, ¿no? Tendría usted que tener la capacitación, claro, y ya creo que ya pudiera. El manual de memoria de prácticas. Sí. De prácticas, creo que este es un gran tema que da para muchísimo, porque además son muchos tipos de certificaciones, desde la producción, el campo, el proceso, las instalaciones, incluso en algunos casos hasta los empaques. Todo. Y eso nos permite al consumidor, o sea, al que prueba ya sea una salsa, una bebida, cualquier cosa, le permite al consumidor tener productos de muy buena calidad. Eso le da la confianza, claro, al consumidor. Entonces, ¿qué tenemos que fomentar nosotros como empresas o como empresarios dedicándonos a estos negocios? Tenemos que fomentar que todo aquel que produzca algo, que brinde algún servicio también, vaya caminando hacia eso. Y sobre todo ahorita haciéndolo a través del programa que tenemos de Producto Sano. Primero, pues estamos atender a nuestro grupo de trabajo que está involucrado en este proceso, para ayudarlos a que se estén en esos procesos de estandarizaciones, de certificaciones. Claro. Y gradualmente, conforme cada empresa tenga la posibilidad, ir escalando poco a poco qué tipo de certificación. Porque hay unas que maneja inclusive el gobierno de... me acuerdo que hace un tiempo estaba el distintivo H, no sé si sigue todavía el distintivo H, sí. Era para, creo que para, tanto para servicios de turísticos y para alimentos. Y, por ejemplo, el distintivo H creo que no es caro, es algo que el gobierno del estado y federal... Y no te exige tanto. No te exige tanto, y es muy bueno porque te ayuda a aprender los procesos básicos que uno debe tener. Sí, yo creo que aquí en este tema de certificación, yo, a lo
ver si hacemos un foro un poquito más amplio, porque creo que... Somos muchos los involucrados, los que estamos interesados en ir dando estos pasos. Muchas se registran y muchas no, y allá afuera en el campo, por ejemplo, se cruzan muchas y de pronto se van combinando y sale una nueva variedad. Otra variedad. Eso es un tema muy amplio, el tema de la cuestión genética de semillas, digamos el germoplasma que se le llama, todo ese germoplasma, ese banco de información es muy amplio. Es muy amplio. Gente aquí para y hay que traer expertos del tema. Sí, para no estar la regando. No, eso es otro. No, sí, claro. Son temas muy interesantes que vale la pena conocer. Y no solamente de la semilla de habanero, de los diferentes tipos de semillas. Eso amerita realmente un programa especial, el tema de las semillas, de los diferentes tipos de semillas. Vamos a buscarlo. Bien, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Yo nada más quisiera, por último, que nos diga la señora Marina Piedra, la señora Marina Riscosa. Ya me bautizó otra vez. Que nos diga dónde conseguir su producto, porque, bueno, ya nos dijo que hay algunas tiendas, pero si hay alguna clave, algún número, alguna tenemos una página de Facebook que se llama así, Riscosa. Allí en la página Facebook subimos los puntos donde vamos abriendo mercado. Y tenemos un número de teléfono, pueden hacer pedidos y nosotros llevamos y mandamos también. Tenemos, van a poner aquí, me imagino, ¿no? El teléfono. Debe estar apareciendo, yo creo, el teléfono y para poder contactarlo, ¿no? De hecho, bueno, para nuestros amigos que si nos escuchan, lo podemos decir rápidamente. El número 983-10-183-85 tiene WhatsApp y ese teléfono está disponible las 24 horas. Entonces hacemos entregas a domicilio, mandamos a todo el país, tenemos... Riscosa no duerme. Riscosa no duerme. Ya tenemos convenios con paqueterías, tenemos las guías. En esta parte de envíos hay la propuesta de nuestro amigo Ramón Aguilar de invitar aquí a la gente de FedEx para que pudiéramos platicar si existe la manera de hacer una oferta para los hacer un convenio de Quintana Roo y que nos pueda salir más barato el envío. Yo creo que sí, si hay una buena propuesta, yo por mí, feliz de la vida. En plan de hacerlo. Ramón está en la negociación ya con FedEx para ver si se logra algo ahí de convenios para varias empresas de que produce, que se diferentes productos para que FedEx pueda hacer ahora sí que un aliado interesante para todos aquellos que exportan, por ejemplo. Para vender esos productos, sí. No, eso es bueno. Si existe este tipo de de convenios, existen en la Ciudad de México, es donde yo me encontré una página que hay por ahí en el internet y te registras y compras tus guías que te salen baratísimas, más de la mitad de precio baja a que tú vayas directo a las oficinas y quieras mandar. Entonces, para los clientes, pues al final de cuentas ellos son los que se benefician. Yo creo que lo que nos hace rico como grupo, y esa es la idea no solo de este programa, sino de mantener la cohesión del grupo de productores, es justamente esas experiencias de intercambiar, cómo resuelves, ¿no?, tú, cómo resuelvo yo y cómo nos apoyamos, porque claro, eso es clave, claro, para que como supuesto grupo podamos. Es lo que compartíamos con el amigo de Coquito Sitzel. Sí, yo vi ahí, a ver, ayúdame con mi código, a ver si vas a traer envases tú, ¿por qué no me traes para mí? Sí, si no me llegan, nosotros llegamos a ser llegamos a ser como que hasta hermanos entre empresas, nos ayudamos. No me han llegado mis frascos, no me han llegado mis botellas, o me llegaron equivocadas las tapas. Yo te presto, toma, cuando lleguen los míos voy y te los regreso. Y eso es bonito. Sí, es bonito, nos apoyamos entre nosotros. Unos asuntos y ahí me decía, tráigame mis frascos. Sí. Y pues cuando se puede, con gusto lo hacemos. Bien, pues muchas gracias, amigos. Gracias por su atención, gracias por estar pendiente de nuestro programa. Y pues los invitamos a que nos sigan por ahí en Pulso Sur. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.